mucho el mal de España, y una negación honda en tu entraña. Tienes clavada contra lo que existe, tu virgen corazón vibra de saña. De santa saña, porque no tuviste lo que pidió tu amor cuando naciste. De la patria una idea y una hazaña. La general inercia fue el veneno que atosigó tu juventud vehemente. Y de asco y de dolor yo te sé lleno, mas el futuro es nuestro y esa gente que hizo nuestra desgracia se va lleno. Hermano, aquí va un oscuro en la frente. Pon arriba tus ojos, siempre arriba. Pon arriba tus ojos, siempre arriba, pon arriba tus ojos. Siempre arriba, pon arriba tus ojos. Siempre arriba. Pon arriba tus ojos, siempre arriba, pon arriba tus ojos, siempre arriba, pon arriba tus ojos, siempre arriba. Padeces el cerco del olvido atormentado, a ti que gimes sin oír al lado, aquella voz segura de otras veces, que mío mi dolor si desfalleces, al acoso de todos y cansado, destrozan como un verso malogrado, bebamos juntos de las mismas heces. En tu propio solar quedaste fuera, del orbe de tus sueños hacen criba. Pero allí donde estés, cree y espera. El cielo es limpio y en sus bordes viva, claros vinos del alba primavera. Pon arriba tus ojos, siempre arriba. 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 Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al matinal más fecho del mundo. Oh, joven doloroso, joven triste. Sufres como yo, alma de España, y una negación honda en tu entraña. En esclavada contra lo que existe, tu virgen corazón vibra de saña. De santa saña, porque no tuviste lo que pidió tu amor cuando naciste. Por la patria, una idea y una hazaña. A generar inercia fue el veneno que atosigó tu juventud demente. Y de asco y de asco y de asco y de dolor. Yo, de asco y de dolor. Yo te hice lleno.
dueño. Más el fut, más. Más el fut. Hoy no me sé toda. Estoy resacándola así en el momento. Es bueno ese tema. Tienen que cacharle la letra. La canción se llama Siempre Arriba, es de Céltica. Échale una miradita a la letra. Es bien inspiradora, ¿no es cierto? Nos dice que miremos para arriba entre la mierda que hay y que los malos sean para abajo y los buenos sean para arriba. Así que portarse bien, mirar para arriba y nada, si hay que comer mierda, comamos mierda todos juntos, abrazados de la mano porque nos espera el cielo y a ellos no. A ti, fiel camarada, que padeces del cerco del olvido atormentado. A ti que gimes sin oír a un lado. A aquella voz que muchas otras veces te piden el dolor si desfalleces. Al acoso de todos sin cansado, desfalco de un verso malogrado. Bebamos juntos de las mismas heces. En tu propio solar quedaste fuera de tu sueño, de tus sorpresas en cliva. Pero allí donde estés, cree y espera. Cree y espera. Más el futuro es nuestro. Más el futuro es nuestro. Más el futuro es nuestro. No, más el futuro es nuestro. Y es ángel. Nuestro y es gente. Que son nuestra desgracia en el cielo. Pon un escudo en la frente y pon arriba tus ojos. Bueno, no la puedo sacar todavía. Voy a buscarla, la voy a sacar, se las voy a tocar. Es bonita la canción. ¿Cómo están? Buenos días. Queremos comunicar, de acuerdo a lo que hoy día se leyó por prensa, 8 miembros de La Vanguardia, en específico de la sección de ATP principalmente, no sé si habrán otras secciones involucradas, pero principalmente la sección de ATP, se encuentran detenidos por unas supuestas amenazas de muerte que supuestamente le habrían realizado a la fiscal Chong. Y en los peritajes, en los allanamientos, se encontró una ametralladora Uzi de los años 70. Consulté internamente, oye, ¿qué onda? ¿Por qué encontraron una metralleta en la casa de uno de los cabros? Nadie sabe de dónde salió la metralleta, por lo tanto la sospecha dentro de nosotros es que la policía de investigaciones, por orden de la fiscal Chong, la habría plantado. Habría cargado a los cabros con una ametralladora Uzi de fabricación del 71, 72, una cuestión que ni cagando compráis hoy en día, po, ¿eh? Así con la cosa. Eso antes de tocar la canción inicial. Mañana va a tener unas gráficas bacanes. Un buen mismo, unas gráficas bacanes, pero son con animación y todo. Y es un cacho meterla en el OBS y me mandó un explicativo de cómo meterla en el OBS y tengo que aprenderlo, así que ya, ahí la weá. ¿Ya? Así que eso, probablemente traten de configurar una asociación ilícita por la metralleta, pero es que en el fondo, ¿de dónde? Si la metralleta la pusieron ellos. ¿Vale? Se viene el reportaje de una hora en la tele, dicen aquí. Ahí busqué la banda, es un estilo rock, sí, rock que sí, es rock anticomunista. Y la entrevista con el compa de Símbolos y Rayados era mañana, pero se viene cripto mañana porque él no pudo, tuvo ciertas dificultades personales que le impiden asistir el día de mañana a la entrevista. Así es la cuestión, los PDI corruptamente nos montaron una ametralladora. Son unos hijos de puta esos weones, ¿eh? Ya. Yeah.
Tenemos 55 espectadores lo que, y 42 me gusta, lo cual es bueno, pero porque tenemos más o menos la misma cantidad de me gusta y espectadores, pero eso significa que falta todavía que unas 14 personas pongan me gusta y falta que compartan, porque si no tendríamos hartos más espectadores si estuvieran compartiendo, que es lo que deben hacer. Se murió Maradogma, sí, Maladroga. Uf, un saco wea. Vamos a tocar música y leemos las noticias. Ya les tengo varias noticias. Perdón que les toque tan seguido este tema, pero me encanta. Es loquillo. Esto se llama El Rompeolas. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Dejé a mi coches, policía y atrás la ciudad. Ojalá que ella rubia me mire al pasar. Chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Jueves, viernes, sábado, sentado junto al mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Dejé a mi familia junto al televisor. En el rompeolas aún se huele el sol. Chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Conquistó mi corazón. Conquistó mi corazón. Conquistó mi corazón. Este futuro es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Eso. Ahí están.
escuchándome Maradona, Hugo Chávez, Fidel Castro, Pol Pot, entre otros desde el infierno. Smash, smash the IRA. Es la antigua. Vamos a comenzar el día primero con el tema de la revista Individuo, ustedes saben. Que tienen que ir a leerla. Estos locos me auspician, no con dinero, pero me auspician. Efectivamente son auspiciadores del programa, en tanto y en cuanto uno de los editores de la revista Individuo también, ¿no es cierto?, me ayuda con cualquier problema que pueda tener en mi libro. Ustedes saben que los libros no los escribe solo, uno escribe la idea general y va poniendo cosas, y hay gente que te lo revisa y te dice, oye, falta explicar mejor esto, oye, aquí hay ciertos problemas de redacción, de ortografía, no sé qué. Oye, esta cuestión no quedó clara. Oye, aquí falta cita, etcétera. ¿Bien? Entonces, claro. Personal de la revista Individuo está trabajando conmigo y con Interlocutor en la producción del manual del capitalista revolucionario. En ese sentido, nosotros llamamos a ustedes como en esa colaboración, nosotros llamamos a ustedes a leer la revista Individuo, ¿no es cierto? Bien, y nos vamos al explorador, a la sección de las noticias. Estoy peor de la guata que el otro día. Bueno, estoy con un serio problema estomacal, yo creo que voy a tener que ir al médico porque está mal esto. Amenaza contra fiscal Choc. Detienen a 8 personas que dejaron cartas de amedrentamiento en su casa. Desde las 6 de la mañana, personal de la BIPE, de la PDI, dirigido por el fiscal Centro Norte, Francisco Jacir, ejecutan los arrestos domiciliarios, los arrestos en distintas comunas de la capital. Según trascendió, los detenidos son integrantes del grupo de extrema derecha denominado La Vanguardia. El seguimiento de una patente de la moto ocupada y una serie de diligencias lideradas por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales VIPE, de la PDI, concluyeron en un masivo operativo que comenzó a desarrollarse desde las 6 de la mañana de hoy en diversas comunas de la capital y que hasta el momento, según fuentes consultadas, tiene a 8 personas detenidas como sospechosos de amenazas de muerte contra la jefa de la alta complejidad, la fiscal Jimena Chong. La investigación dirigida por el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, determinó que en las últimas horas que el séptimo juzgado de garantía de Santiago diera curso a órdenes de detención en contra de personas que el 6 de octubre, fue hace 2 meses, se dirigieron hacia el domicilio de la investigadora en la comuna de Providencia y le dejaron una carta en la que se explicitaban amenazas de muerte. Todo esto según antecedentes de la indagatoria motivado por la audiencia que protagonizó Chong día antes cuando formalizó el carabinero Sebastián Zamora por haber impulsado a un adolescente del río Mapocho en medio de las protestas. Hasta el momento se sabe que los detenidos, 6 hombres y 2 mujeres, tendrían filiación común y sería pertenecer al grupo de la extrema derecha denominado La Vanguardia, el mismo de Sebastián Izquierdo formalizado por ataque en la marcha por el rechazo. En uno de los domicilios se incautó armamento. Se descartó, en tanto, que alguno de los sospechosos sea miembro. Ahí está, dice armamento. Estuve consultando sobre el momento y el armamento no sabemos de dónde salió. Nadie sabe de dónde salió. Yo hace rato que no participo, ustedes lo saben, de La Vanguardia, oficialmente retiré, etcétera, pero tengo comunicación y contacto obviamente con todos los que lideran brigada. Y estuve consultando con la brigada específica, ¿no es cierto? Porque al decir patente de moto, tú decís, ah, fue tal. Y entonces va donde el encargado de su brigada y le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y me dijo, no tenemos idea, apareció una UCI y no sabemos de dónde salió y nadie dice que sea suya y lo más probable es que la hayan puesto los ratis. Se descartó en tanto que algunos sospechosos sean miembro o integrante de la Policía de las Fuerzas Armadas. Esto ya que la PDI, horas después de la carta con amenaza a la fiscal, realizó un control de identidad a un teniente de carabineros, lo que generó la molestia del propio fiscal nacional, Jorge Abot, que se comunicó entonces con el Ministerio del Interior, Víctor Pérez. Con el entonces ministro del Interior, Víctor Pérez. Los detenidos se encuentran en la VIPE y hoy en la tarde pasarán a control de detención y serán formalizados por la fiscal Jacir, quien evalúa solicitar prisión preventiva para los imputados. Está bastante difícil que le den prisión preventiva por delito de amenaza, excepto al que le pillaron la metralleta. Pero
Como les decía, el arma fue plantada por miembros de la PDI. No existe en domicilio de ningún integrante de la vanguardia armas de ese calibre y de ese tipo. ¿Bien? ¿Cómo van a tener en la casa las armas? Pues si no son hueones. Ya. Además, no van a andar comprando ametralladoras de los años 60. Ya. Vamos. Seguimos con la siguiente noticia. Estados Unidos, juez bloquea certificación electoral de Biden en Pensilvania. La decisión surge luego de que la magistrada ordenó realizar una audiencia este viernes en solicitud del abogado del presidente Trump que cuestiona los resultados. Harrisburg, Pensilvania. Una jueza de Pensilvania ordenó el miércoles a los funcionarios estatales que no certifiquen los resultados de las elecciones de 2020 hasta que su tribunal celebre una audiencia sobre su litigio electoral el viernes. Me duele la guata, pero increíble. La jueza del estado, Patricia McCullough, ordenó al estado no tomar más pasos para completar la certificación de las votaciones, la cual el estado había anunciado el martes. También bloqueó la certificación de todos los demás resultados electorales. En la medida en la que alguna acción adicional para perfeccionar la certificación de los resultados de las elecciones generales de 2020 para los cargos de presidente y vicepresidente de Estados Unidos de América, se les prohíbe preliminarmente que los demandados lo hagan en espera de la audiencia probatoria que se llevará a cabo este viernes, escribió la jueza en su orden. Se prohíbe preliminarmente a los demandados que certifiquen los resultados restantes de la elección en espera de la audiencia probatoria. McCullough preside una demanda presentada por legisladores y candidatos republicanos contra el estado de Pensilvania. El gobernador demócrata Tom Wolf, la secretaria de Estado Kathy Buchbar y la Asamblea General de Pensilvania. Los demandantes alegaron que la norma para el voto por correo entre Pensilvania, la ley 77, viola la constitución del estado. La ley 77 es el cambio más amplio y fundamental al código de votación de Pensilvania implementado ilegalmente hasta la fecha, afirma la demanda presentada en el Tribunal del Estado. Al igual que con los intentos históricos anteriores de expandir ilegalmente el voto por correo vía creación de estatutos, que han sido anulados por la ley de boleta de votación en ausencia para militares de 1839, la ley 77 y otro intento ilegal de anular las limitaciones sobre el voto ausente prescritas en la Constitución de Pensilvania, sin antes seguir el procedimiento necesario para reformar la Constitución con el fin de permitir la expansión. Los demandantes incluyen al representante Mike Kelly y el candidato republicano al Congreso Sean Parnell y la candidata de Pensilvania Wanda Logan. La oficina del gobernador Wolf no respondió a una solicitud de comentarios de varios medios de prensa. No está claro qué pasos quedan hasta el miércoles para perfeccionar la certificación de las votaciones presidenciales y vicepresidenciales. Después de que Pensilvania anunciara la certificación de las elecciones presidenciales el martes, los demandantes presentarán una solicitud de emergencia poco antes de medianoche, argumentando que no había necesidad de actuar tan rápido. El 2016, Pensilvania certificó las elecciones presidenciales el 12 de diciembre. Parece que las acciones de los demandados pueden haberse acelerado en respuesta de la solicitud de ayuda de emergencia, en un esfuerzo por evitar cualquier acción correctiva por parte del tribunal. Lo más rápido de lo que este tribunal pudo evaluar la solicitud de ayuda de emergencia y las respuestas de la misma, indicaron los demandantes. La petición de emergencia subrayó que, si bien Pensilvania completó el recuento de votos y presentó la certificación firmada al archivero de Estados Unidos, aún quedan varios pasos para completar el proceso de certificación formal. El documento de demanda afirma que, si bien los demandados pueden haber intentado de manera proactiva evitar posibles medidas cautelares otorgadas por el tribunal, los deberes de los demandados con respecto a la finalización con los resultados completos de las elecciones están lejos de haberse completado. Pensilvania, ¿no es cierto?, falla de conforme a derecho y decide bloquear todo el asunto hasta que se sepa la verdad, lo cual es lo que corresponde. Deuda de Maduro deja sin vacunas básicas a la población venezolana. Desde 2017, Venezuela acumula una deuda de 11 millones de dólares con el fondo rotatorio de la OPS, que ofrece vacunas a precios accesibles.
Venezuela no puede adquirir vacunas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, gracias a una deuda de 11 millones de dólares que Maduro tiene con el organismo. Debido a la situación actual de Venezuela, el país no ha podido hacer el pago por compra de vacunas y en este momento la deuda acumulada de unos 11 millones de dólares aproximadamente, explicó el director de Emergencias de Salud de la OPS, Ciro Ugarte. Entonces no es posible comprar vacunas a través del fondo rotatorio para Venezuela en este momento, a pesar de que había incrementado el crédito para el país, añadió el funcionario en declaraciones reseñadas de EFE. Venezuela, que participa en el fondo desde el año 2004, ahora verá limitado su acceso a vacunas como aquellas que previenen la poliomielitis, sarampión, fiebre amarilla, meningitis, neumonías por neumococo. Muchas de estas vacunas son esenciales en los primeros meses de vida de cualquier niño, es decir, el régimen deja desprotegidos a los, incluso a los más pequeños. Las excusas de Maduro. El escenario para Venezuela ya era preocupante desde el año 2017, cuando el régimen dejó de pagar. Sin embargo, fue en septiembre de este año cuando el organismo tomó medidas concretas y suspendió el derecho a voto de esta nación. La decisión fue tomada por el 58º Consejo Directivo de la OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, luego de analizar el incumplimiento de las obligaciones financieras de los miembros. Para ese miembro, el informe de recaudación de la OPS revelaba que Venezuela no pagó los años 2017, 2018, 2019 y 2020, acumulando una cifra total de 7.851.219 dólares. A pesar de que Maduro reconocía la deuda, se excusó diciendo que no pagaban por motivos fuera de su control, aduciendo tener bloqueados en el extranjero importes significativos e impedida la operatividad bancaria fuera del país, publicó Infobae. Además, ofreció pagar a un plazo de 20 años que no incluía los aportes de este año y tampoco señala las fechas concretas para 2021 y los años siguientes. ¿Cómo funciona el fondo? Bla, bla, bla. La fortuna, el chavismo, ya cuánto habla de estos locos y todo lo demás. Chiquillos, a ver, de verdad, los que llamen fuera del horario de llamado se van bloqueados. Yo no voy a bloquear a este cabrón porque es la primera vez que lo hace. Pero se van bloqueados. ¿Qué dice acá? Seba, no se ve tu pantalla. Chúmbale. Listo, resuelto. Perdón, chiquillo, no, yo pensé que ya estaba funcionando. Bien. CW China Watch Institute. La gigantesca flota pesquera de China saqueó las aguas de las Islas Galápagos. La flota incluye plantas de procesamiento de pescado, buques de reabastecimiento de combustible y colosales embarcaciones. Las plantas de procesamiento flotantes se usan mucho en pesca. Yo trabajé en una. Los barcos asaltaron las aguas protegidas de las Islas Galápagos durante el verano. Tras una protesta internacional, la flota se trasladó al sur y ancló frente a las costas de Perú, islas que son hogar de las magníficas especies documentadas por primera vez por Charles Darwin. Las islas son el hogar. Las Islas Galápagos han acusado a China de violar sus aguas pesqueras de vital importancia y de dañar a la vida salvaje con una flota de casi 300 buques. Los barcos incluyen plantas de procesamiento de pescado, buques de abastecimiento de combustible, embarcaciones que asaltaron las aguas protegidas alrededor de las islas ecuatorianas en julio y agosto. Se cree que han pescado miles de toneladas de calamares, atunes y marlines, recursos vitales para la economía local y que han dejado una estela de desechos contaminantes que amenazan las vidas de magníficas especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Esto es un ataque a nuestros recursos, dijo en Los Angeles Times Ángel Yáñez Vinuesa, alcalde de la provincia de Santa Cruz. Están matando las especies que hemos protegido y contaminando nuestra flora con desechos plásticos que tiran por la borda. Están violando las Islas Galápagos, añadió. En el archipiélago, a 1000 kilómetros al oeste del continente ecuatoriano, del Ecuador continental, podría ser, señor periodista. Ya pues, ¿cómo son? No existe el continente ecuatoriano, el continente americano, y luego, claro, usted puede decir, claro, pero está en el Ecuador, entonces el Ecuador continental.
¿Qué les cuesta escribir bien a estos weones? Ya. Es un frágil ecosistema que alberga el mayor número de diferentes especies de animales del planeta. En 1979, la Reserva Natural se convirtió en el primer sitio de patrimonio mundial de la UNESCO. Las islas son más conocidas por su flora y fauna únicas, que inspiraron a los naturalistas, al naturalista Charles Darwin a escribir su teoría de la evolución en 1859 sobre el origen de las especies. Algunas especies de tortugas, iguanas, aves y peces no se encuentran en ningún otro lugar. Desde 2017 los barcos chinos han pasado los meses del verano en las afueras del área protegida de Galápagos, pero la flota este año fue más grande que cualquier otra que se haya visto antes. Fue descrita como una ciudad, una vasta flotilla con suficiente combustible para proporcionarles varios meses de lucrativos lances. Para las Galápagos, el saqueo de China ha agravado el daño económico causado por la pandemia que ha asolado la industria del turismo. Representa el 90% de su economía. La Marina de Ecuador dijo este mes pasado acerca de la flota de aguas lejanas que China había abandonado gradualmente la zona y ahora operaba en aguas internacionales frente a Perú. Hemos hecho el monitoreo y sabemos que están en zonas de en aguas de la zona económica exclusiva de Perú, en la parte sur, o sea, acá en Chile, casi. Dijo en la entrevista contra almirante Daniel Ginés, de Operaciones Navales de Ecuador. Sabemos que están allí, los tenemos vigilados. Yo me imagino que todos estos puntitos serán barcos, por la disposición que tienen. Auchi, auchi. Cantidad de barcos. La imagen de satélite, la imagen de satélite de la gigantesca flota china faenando en aguas internacionales. Véase las líneas de demarcación entre Galápagos y las aguas territoriales del Ecuador. Con un número tan grande de barcos pesqueros, tenemos el riesgo de ciertas especies se vean reducidas, obviamente. Necesitamos identificar las medidas. Hoy en día, si el planeta está siendo destruido por alguien. El capitalismo occidental, patriarcal. No, China. China, 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 China. El 90% del plástico que se bota al mar, ¿de dónde viene? China. Por poner un ejemplo. Necesitamos identificar a medida que el número tan grande de barcos de pesca, sin duda, pueden ser clasificados como barcos que están depredando los recursos pesqueros. Ningún buque de la flota pesquera entró en aguas ecuatorianas mientras operaba cerca de las Galápagos, dijo Ginés, y añadió que el combustible era suministrado por buques pertenecientes a la misma flota. Estas son estatales, ¿eh? Estas son flotas estatales chinas. ¿Cachen? La concentración de barcos. La agua increíble, weón. Ahí, la concentración de barcos. Y ahora están en el sur de Perú, vienen para acá. La flota de depredadores chinos viene para Chile. Pero eso a nadie le importa, porque en el fondo hay que hacer. Chile despertó, así que no importa, los chinos no importan. Que saquen todos los pecados no nos importa, porque Chile despertó y vamos a hacer una nueva constitución. En vez de enfrentarnos a los enemigos que tenemos. Imbéciles. Vamos. Adiós a Maradona, el mejor jugador del mundo, pero también un cómplice de la barbarie socialista. Esto es del Pan Am Post. De la dulce señorita Vanessa Vallejos. Aunque el mundo reconocerá sus logros deportivos, es justo también reparar su irresponsabilidad social y política. Y con su propio cuerpo. La mejor versión de Diego Armando Maradona, ex campeón del mundo, murió hoy de falla cardíaca a los 60 años. Esto fue ayer. Fatigado por excedido de peso, con temblor en las manos y serias dificultades motrices, el ex astro hizo su presentación en el Lobo como técnico de gimnasia y esgrima de La Plata. Allí otra vez los medios de comunicación se rindieron ante la gloria máxima del fútbol argentino. Sin embargo, ¿quién puede pensar que este hombre está en condiciones de dirigir un plantel profesional? La respuesta parece obvia, pero el secreto es un secreto total y absoluto. Parece haber un código o un tabú que impide decir en voz alta que todo esto es una locura. Las palabras son mías, pertenecen a un artículo del Pan Am Post publicado el 10 de septiembre de 2019. Cuando Diego Armando Maradona hizo su debut como director de técnico de gimnasio. La indignación, esta lo escribió la Mamela Fialo, te lo firmo, porque esta loca
vive en Argentina. Ah, no, Nicolás Duclos. Ya, bueno, tiene cada vez más periodistas este diario. Estos buenos escriben bien, ¿viste? Eso es una precisión, una búsqueda de hacer las cosas bien que tiene la gente de derecha en comparación con la mayoría de los diarios que son diarios comunistas, el 99%, y escriben como el pico. Bien. Lo que veían mis ojos contradecía todo lo que decían los medios. Mientras los periodistas hablaban de una nueva aventura futbolística del 10, yo veía a un hombre que no podía hablar ni mantenerse en pie. Pero Argentina decidió mirar a otro lado y festejar lo más grande, su más grande gloria futbolística. Lo cierto es que el morbo general estaba usado de la peor manera. Como él fue cómplice de las salvajes, de las salvajadas de líderes de izquierda en toda la región, su entorno y sus admiradores incondicionales también fueron responsables de lo que pasó hoy. El deseo de verlo en la cancha, aunque sea en el banco de suplente, las ganas de una foto con él en el estadio, en un estadio, y el interés de la dirigencia de Gimnasia que contrató a un incapaz, sí, incapaz, también lo llevaron a Maradona a la tumba. La impresión que sentí hace más de un año era ver a un pobre hombre que no podía mantenerse en pie, fue más real de lo que me hubiera gustado. Su muerte, según los primeros trascendidos, vinculada a una cuestión cardíaca, se desencadenó luego de una caída y una lesión en la cabeza, que requirió cirugía hace unos pocos días. Su malestar general seguramente colaboró con la precipitación del deceso. El ex campeón del mundo tenía que estar haciendo otra vida. En otras circunstancias, sus hijas advirtieron esto en las redes sociales muchas veces. Maradona no era capaz de cuidarse solo. Su entorno, que lo exprimió hasta la última gota, seguramente tuvo bastante que ver con un final tan triste como previsible. Seguramente la muerte del ex campeón del mundo de 1986 ponga bajo la lupa la irresponsabilidad de mucha gente que lo usó como que usó a una persona vulnerable. Lo que probablemente pase por alto es la responsabilidad de Maradona respecto a la muerte y el sufrimiento de muchos inocentes bajo el yugo del socialismo del siglo XXI. Déspotas como Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Fidel Castro, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales han podido consolidar su poder no solamente en base al dinero del Estado y el monopolio de la fuerza. Estos regímenes nefastos han podido mantenerse en pie por el apoyo incondicional de mucha gente pública que los ha favorecido operando como populares formadores de opinión. Los idiotas y útiles entre los famosos, la palabra atribuida a Lenin, en palabras atribuidas a Lenin, hacen continuamente un aporte no menor a lavarle la cara a los gobiernos autoritarios de América Latina. No son autoritarios, son totalitarios, pero los libertarios no van a hacer la diferencia. Pensando en voz alta, no sé si Maradona tenga... No estoy en voz alta, estoy escribiendo, ¿viste? Ya empezaron con cosas liberales. Fantasiosa, ya. No sé si Maradona tenga un lugar entre los idiotas útiles, ya que el término hace referencia a los antiguos simpatizantes ad honorem de la Unión Soviética en Occidente. Sería justo catalogar de rentado a Maradona, debido a que no podemos juzgar sus intenciones, pero lo cierto es que el astro cobraba suculentos contratos, como por ejemplo el de con la cadena Telesur, para la que hizo programas y comentó mundiales. Aunque parezca que poco tiene que ver, la acción irresponsable del exjugador está atada inevitablemente a su sufrimiento, al sufrimiento, a tanto sufrimiento de miles de víctimas inocentes. En el mismo sentido, los que disociaron la realidad de Maradona y lo pusieron donde estuvo en los últimos meses, en nombre del interés económico y el fanatismo emocional, también son en parte responsables de su tremenda partida. Escribir esta línea es un día doloroso. Escribir estas líneas es un día doloroso para sus familiares y amigos y millones de admiradores en todo el mundo. Es complicado, pero lo hago porque seguramente nadie más lo hará. Como cuando dije que era una locura total que Maradona se haga cargo de la dirección técnica del equipo de la máxima categoría del fútbol argentino hace un año, en semejante estado físico y mental. En fin, gracias por las alegrías deportivas y descanse en paz. Ese es el artículo que escribe Pan Am Post, Marcelo Duclos. Periodista del Pan American Post sobre el asunto de la muerte de Diego Armando Maradona. Prioridades, soltar anuncio, no quiero ver dignidad. El nombre que le ponen.
casi como que pareciera como que todo lo que ha pasado el último año es como un ejercicio de publicidad para una serie de Netflix, ¿cachai? O de Amazon, da igual. Prioridades y propuestas de los candidatos a la gobernación de la región metropolitana. A 4 días de las elecciones primarias del domingo 29 de noviembre, debatieron esta noche de miércoles en cooperativa las precandidatas y los precandidatos de la gobernación de la región metropolitana, cargo análogo de los actuales intendentes, pero electo democráticamente, los pactos Unidad Constituyente y Frente Amplio. Con la conducción de Mauricio Bustamante, los exministros Elia Molina, PPD, Claudio Rego, de Democracia Cristiana, y Álvaro Erazo, Partido Socialista, y la historiadora María José Cumplido, del Partido Liberal, la politóloga Karina Oliva, de Comunes, y el sociólogo Sebastián De Polo, de Revolución Democrática, confrontaron posiciones en torno a tópicos como seguridad ciudadana, equidad territorial, nueva constitución, algunos de los cuyos pasajes más destacados referiremos a continuación. Diferencias con sus contrincantes. Álvaro Erazo, mi experiencia como autoridad y director de servicios y profesional de la salud me ayuda a conocer la realidad y la catástrofe que estamos viviendo. Elia Molina, las mujeres tenemos mucha empatía y capacidad de armar equipo, articular y negociar. Tengo mucha calle. Cuando tú decís tengo mucha calle, es porque no tenéis calle. Claudio Rego, lo importante es la experiencia. La principal mía haber sido alcalde de la comuna, de una comuna pobre como Peñalolén, y la experiencia en terreno. He recorrido 52 comunas de la región metropolitana. Sebastián De Polo, los otros candidatos de la ex concertación han gobernado 24 de los últimos 30 años a cargos nuevos, caras nuevas. Karina Oliva dice, podemos plasmar un sello feminista en la gobernación regional. Necesitamos que las mujeres gobiernen. Es el momento de que las mujeres gobernemos. Porque el clítoris es una glándula que le produce a una persona capacidades superlativas de gobernanza. No. Igual que el pene tampoco lo es, ¿no es cierto? Es hora que dejen de gobernarnos los mediocres, sin importar sus genitales. María José Cumplido, la experiencia de unidad constituyente es muy relevante, pero no asegura ser hábil o funcionar en tiempos que van cambiando. Nuestra campaña se ha construido con una revolución en la mirada. Seguridad ciudadana, Elia Molina, falta mayor inteligencia ante el narcotráfico, que se tomaba parte importante de la región metropolitana, con tu ayuda. Y los carabineros a veces no tienen entereza, la entereza de reprimirlos de verdad, porque tú los metís presos. Claudio Rego, tenemos que reformar a Carabineros, potenciar la labor de la PDI, que anda sembrando, plantando, ¿no es cierto?, evidencia falsa en los domicilios de los detenidos. Que sí ha hecho un buen trabajo. A la vez, aumentar la presencia policial en las calles. Álvaro Erazo, lo primero será pedirle cuentas al futuro delegado presidencial y a la autoridad zonal de Carabineros de cómo están gastando los recursos y cómo se destinan. Karina Oliva, hemos planteado una ciudad sin miedo. Queremos policías comunitarias, que las policías sean parte de la comunidad. María José Cumplido, el rol del gobierno regional lamentablemente no va a tener injerencia en las policías. El narcotráfico ha sido invisibilizado. Es muy extraño porque hay tan poca información. Sebastián De Polo, hay que declarar el narcotráfico como enemigo público número uno de Chile y proponemos pensar a largo plazo en una policía regional civil no militarizada, que hay que refundar Carabineros y separar la policía en varios cuerpos distintos. Equidad territorial. Claudio Rego, la región es una especie de archipiélago de 52 comunas donde cada una hace las cosas por su lado. No hemos tenido un plan integral de ciudad. Vamos a solicitarle al Estado central algunos servicios públicos, tres fundamentales: Parque Metropolitano, el Servicio Metropolitano y el Corfo y el Cercotec. Recursos, ahí están peleando por cosas. Vale, nos quedan 20 minutos. Yo quiero ver su WhatsApp, el WhatsApp de ustedes, el WhatsApp que es el WhatsApp de ustedes, de mis queridos espectadores, porque la palabra auditores no corresponde, los auditores son los que te revisan los libros contables.
y ver qué opiniones tienen, si me mandan otras noticias, etcétera, 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 antes de pasar, ¿no es cierto?, como todos los días, al bloque de guitarreo, al segundo bloque de guitarreo y luego el de llamadas. Ya, sí, es verdad, tenía un problema yo ahí con las noticias, no se están viendo. Fiscal Chong investiga muerte de Maradona por presunta participación de carabineros. Buen meme. A ver. Fiscal Chong investiga muerte de Maradona por presunta participación de carabineros. No, fue La Vanguardia. Mira, yo creo, yo creo, no sé, no tengo información, pero creo que es bastante posible, verosímil, que efectivamente alguno de los chiquillos haya ido a dejarle alguna, de mutuo propio, por supuesto, sin recibir órdenes de nadie, haya ido a dejarle la amenaza a la fiscal Chong. Perfecto. Pero 8 hueones, 8 detenidos, prisión preventiva, delito de amenaza, prisión preventiva, 8 personas detenidas con prisión preventiva por un delito de amenaza, me estáis hueando, de verdad. ¿Eso se ajusta a la economía jurídica? No tiene patas ni cabeza, más encima le plantan una metralleta a un hueón, son bien, son rasca, ¿viste? Y tú empezás a darte cuenta que en verdad vivimos así como que, claro, el sector privado chileno te va haciendo creer de alguna forma que estás en un país moderno, vienen ahí los edificios bonitos, primer mundo, ¿no es cierto? Ah, la gente tiene cosas bonitas, tiene cosas caras, se viste bien, incluso los de las poblaciones más pobres. Y entonces tú miráis esto, lo miráis con el resto de países de la hispanósfera, digamos, y así, wow, Chile es lo máximo, número uno, el más bacán. Y después tú te encontrás con el actuar de los funcionarios públicos de Chile, con el actuar del Estado de Chile, y eso pasa porque, claro, Chile se separó, y todos los de izquierda se fueron a trabajar en el Estado, y todos los de derecha se fueron a trabajar al sector privado, y efectivamente el sector privado se volvió una cosa excelente, y el sector público se volvió una cuestión asquerosa. Somos Haití en el sector público, nuestros fiscales son de Haití, nuestras policías, carabineros mejor, PDI de Haití, no investigan una puta mierda, inventan la mitad de las pruebas. Los ministros, Haití. Los funcionarios de los ministerios, Haití. Los profesores de los colegios públicos, Haití. Somos el peor país de la región respecto de la operación de la operatividad de nuestro Estado. Mira que venir a plantarle una metralleta a un cabro, weón, por una carta con amenazas de muerte, me estáis jodiendo la pita. No hay ninguna economía judicial ahí, no hay un planteamiento de razonamiento, de sentido común. En Chile lo normal es que las amenazas de muerte se salden con una disculpa y una prohibición de acercarse a la víctima, y listo. Eso es lo normal. Quieren darle prisión preventiva a 8 hueones por una carta con amenaza. Veamos qué dice el juez también, pues, pero ya. Voy a seguir viendo el WhatsApp. Aquí nos llegaron algunas cosas. Este es un video de BitShooter. No lo voy a poner porque primero en este programa no puedo poner video hasta que compre una nueva mesa de sonido. Esta mesa de sonido no me deja poner video. Segundo, si está en BitShooter significa que en Google está prohibido. Y si lo pongo como este, o sea, que en YouTube está prohibido. Y si lo pongo como este programa sale por YouTube, podrían tirarme un strike. Así que lo siento. Opinión sobre esto. Mega noticias. Caso Catrillanca. Declara Andrés Chadwick. A ver, esta cuestión. Ya. Vamos a ver esta noticia específicamente, claro. Ah, maldita publicidad. Maldita publicidad, me hiciste desaparecer el mouse.
el caso Gatrillanca. El ministro Chadwick declara en juicio oral. ¿Qué pasó? El ex ministro Andrés Chadwick declara este jueves en calidad de testigo en marco del juicio oral por el homicidio de Camilo Gatrillanca. Ajusticiamiento, diría yo, ¿eh? De Camilo Gatrillanca, ocurrido en octubre del 2018. El general en retiro, Soto, declaró este miércoles. En la audiencia del miércoles declaró como testigo el general en retiro, Hermes Soto, por entonces máxima autoridad de la policía uniformada, quien aseguró que los carabineros involucrados ocultaron información. Se dispuso a la baja de los funcionarios a raíz de que, habiéndoles preguntado toda su unidad de mando sobre lo ocurrido, incluido el general director, ellos mantuvieron siempre la versión de que no habían llevado cámaras en su equipo de trabajo al lugar y ocultaron información que era de vital importancia para el proceso. Por lo tanto, se estimó que las faltas eran graves. Reanudación de la audiencia. A fines de octubre pasado se reanudó el juicio contra 7 funcionarios de carabinero y un abogado de la institución policial acusados por el Ministerio Público como autores de los delitos de homicidio consumado del joven comunero mapuche ocurrido el 14 de noviembre de 2018. ¿Qué estaba haciendo un abogado ahí? No tengo idea. Además, están imputados por los ilícitos de homicidio frustrado y apremios ilegítimos contra un menor de edad MAPC, obstrucción de la investigación, falsificación de instrumento público e infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación. También cagado, ¿eh? Harta cana van a tener, no sé qué más decir. Oh, que está difícil trabajar con el mouse que no se ve. Vuelvo aquí a Santiago. Y volvió el mouse, qué lindo. Ya. Sigo viendo el WhatsApp. De aquí a los 10 minutos que nos quedan. Aquí eliminaron unos mensajes. Seba, te mando info sobre el futuro que se nos viene en el cobre. Los chinos ya nos compraron. Veamos esta noticia. Bien, Sesco, ya. Bien. 9 de julio. Esto es de 9 de julio. Esta columna basada en la publicación de Sesco el 19 de mayo de 2020. Y esto es del 9 de julio. Las exportaciones de cobre de Chile se realizan fundamentalmente en dos productos. Primero, el cobre refinado, que consiste en los cátodos de al menos 99.99% de pureza, que se encuentra aceptado por la Bolsa de Metales de Londres como un producto cuyo precio se transa en esa y otras bolsas del mundo. Y en segundo, en concentrados, que son partículas finas de color gris que contienen un poco menos de 30% de cobre y que son fundidos y refinados en fundaciones y refinerías que se encuentran en diversas partes del mundo, especialmente en China y Asia. En 2019 Chile exportó un 52% de cobre en cátodos y el resto en concentrados. En 1990 esa cifra era de 12.4% en concentrados. Sin embargo, la tendencia hacia 2035 es que el cobre exportado por Chile en concentrados llegaría, según diversas proyecciones, a algo así como a 3/4 del total. Es decir, cada vez Chile dependerá más de otros países para fundir y refinar sus concentrados. Ello no es sin duda un motivo de preocupación, ya que Chile, el mayor productor mundial de cobre, estaría vendiendo principalmente un producto intermedio y va a ir perdiendo contacto directo con los clientes finales, que son, por ejemplo, fabricantes de automóviles, computadoras y celulares y todo tipo de productos electrónicos, eléctricos y otros. Al mismo tiempo, va a quedar crecientemente a merced de China para fundir sus concentrados, ya que
tenía, ya que esta tenía en 2018 el 37% de capacidad de fundiciones del mundo, mientras Chile, el tercer país con mayor capacidad de fundición, tenía cerca del 8%, y Japón el segundo, poco menos de 9%. Esta dominación de China en fundiciones está aumentando y llegará a más del 50% en los próximos años, teniendo obviamente un rol más dominante que el actual en fijación de tarifas de fusión y refinación que las fundiciones cobran a las empresas mineras para fundir y refinar sus concentrados. Pero además hay otras amenazas en Chile no concernientes a estas tendencias. Primero, cuando un productor de cobre vende cátodo, se entera directamente de las necesidades y exigencias del usuario final, es decir, adquiere conocimiento íntimo de las tendencias del mercado. Una cuestión que dichos usuarios están crecientemente exigiendo es la trazabilidad del cátodo. Cómo se produjo, qué huella ambiental y social tiene. Esta comunicación con el usuario final será cada vez más indirecta para los productores nacionales, dada la tendencia productiva. Segundo, cuando Chile exporta concentrados a China, ello significa emitir cerca de un tercio más de gases de efecto invernadero a nivel global, porque China es el país que contamina, que exportar cátodo. Ello debido a dos efectos. Primero, a que la matriz eléctrica chilena tiene menos combustibles fósiles que la matriz eléctrica china, y segundo, porque transportar concentrados es más oneroso ambientalmente que transportar cátodos. Pero además, los otros indicadores del ciclo de vida, como por ejemplo el potencial de acidificación, es bastante menor cuando se exportan cátodos. Es decir, de no revertirse la tendencia actual de aumentar las exportaciones de concentrados, Chile va a quedar más vulnerable y expuesto a las exigencias ambientales globales que ya son nítidas. Bueno, vemos que es mal para todos que Chile le venda a China el cobre refinado, así que lo que hay que hacer, obviamente, es ponerle unos aranceles a China para que los empresarios chilenos digan, bueno, no me queda otra que hacer los cátodos en Chile. Principalmente, porque hay que poner una... Oye, pero el libre mercado, la cuestión no es porque China no juega con las reglas justas, pues no juega con reglas claras, ¿no es cierto? Trabajan su moneda, trabajan distintas variables macroeconómicas para hacerse más competitivo, y además... Y además son una tiranía comunista que quiere conquistar el mundo. ¡No me jodáis! No les vendemos más cobre refinado y punto. Bueno, al menos eso haría yo si estuviera al mando, digamos. No lo estoy. Ni quiero estarlo tampoco. Pero por lo menos alguien que haga caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Sigo viendo el WhatsApp. Ha estado vibrando. A 5 minutos de cambiar, ¿no es cierto? Seba, en el OBS puedes poner la salida del PC. Sí, lo que pasa es que la salida del PC se va a la mesa. Sí, es un problema en la mesa. Y como la salida del PC se va a la mesa, el OBS, cuando me reconoce la salida del PC, me la reconoce como nula. O sea, yo le puedo dar, de hecho la tengo puesta, de que la salida del PC suene, pero no ese sonido no llega a ustedes porque no, porque pasa por la mesa lo filtra y no lo puede filtrar a la mezcla principal por razones de que esta mesa es demasiado complicada. Te cuento, buen día, acá en el sector contrataron solo haitianos como temporeros. Eso da que pensar, eso es ilegal. En Chile hay un porcentaje de trabajadores extranjeros versus trabajadores chilenos que puede tener una determinada empresa. Seba, los antifas dibujan símbolos satánicos en las calles porque son abiertamente luciferinos o simplemente son hueones. ¿Hay alguna diferencia entre ser luciferino y ser hueón? No veo muchas, yo. A ver, los antifas y los distintos grupos de la izquierda sirven a los intereses diabólicos de la modernidad, ¿no es cierto? Ellos buscan, siempre dicen, el progreso, ¿ah? Retrógrado, todo ese tipo de palabras, ¿no es cierto? Son palabras que vienen del satanismo más profundo, ¿no? El satanismo así como de heavy metal, cruz invertida, 666, no, satanismo profundo. El satanismo más profundo es el ser humano es el centro del universo y yo soy capaz de todo y soy el poderoso que puede hacer lo que sea porque el mundo está a mis pies como ser humano. Eso es el satanismo más profundo,
¿Bien? Es el espíritu de Lucifer, ¿no es cierto?, que le dice a Dios, yo soy poderoso, yo no tengo por qué hacerte caso, ¿ah?, en los seres humanos. Y esta gente realmente piensa así, realmente cree eso. Cree que el ser humano es todopoderoso, por eso creen que el ser humano puede ser un hombre, hacerse mujer. Poderoso. Me hago mujer nomás, porque yo soy poderoso, soy un ser que controla la realidad a través de mi mente. Esa idea, el secreto, ¿no es cierto? ¿Ah? La gente que cree en esto de las de yo decreto no sé qué cosa, que está tan de moda, ¿ah? New Age. ¿Ah? A través de mi mente controlo mi realidad. A través del poder de mi cerebro yo transformo el mundo que me rodea en un mundo a mi voluntad, a mi provecho. Eso es satanismo. Todo eso es diabólico. Es cierto que el ser humano tiene una voluntad, que tiene una capacidad transformadora. Por supuesto que sí, nuestra voluntad tiene una capacidad transformadora. Pero esa capacidad transformadora, y aquí voy a hablar en palabras de Ayn Rand, que si bien era atea, da un principal argumento judaico y pitagórico para, ¿no es cierto?, entender que el absoluto está por sobre la capacidad transformadora de Dios. Dice Ayn Rand, dice que para poder transformar la naturaleza nos exige primero obedecerla. Fíjense en esa cita de Ayn Rand, filósofa atea, judía. Para poder transformar la naturaleza, esta nos exige primero obedecerla. Y sigue. No podemos pretender cambiar la forma de un metal enfriándolo, solo calentándolo. Y esa es la regla que la naturaleza del metal nos impone para que podamos transformarlo. ¿Bien? Entonces, reitero, el absoluto está por sobre el ser humano. El ser humano busca la transformación dentro de lo que puede, que no es total. Hay hay un poder, obviamente, pero es limitadísimo. Busca la capacidad de transformar la realidad para poder trabajar, para poder vivir, ¿no es cierto?, hacer computadores y mesas de sonido. Perfecto. Y esa capacidad de transformar la realidad que está dentro de su poder, pero que no puede transformarla toda y no es total, es un poder limitado de transformación física, química, de realidades bastante limitadas también. Ese poder de transformación, acotadísimo, proviene de la obediencia al absoluto. Al absoluto, en este sentido, ¿no es cierto?, como aquel que le ha dado norma a su creación. Dios le ha dado una norma a su creación. Eso está en el libro de sabiduría, en la Biblia. Dios creó las cosas de una forma, tienen una ley, una normativa. El hecho que digamos ley de gravedad no es el pego, es ley de la gravedad. Las leyes científicas son leyes porque son leyes de Dios respecto de cómo va a operar su creación. Luego el ser humano en su capacidad transformadora necesita primero obedecer el absoluto. ¿Bien? No puede transformar la realidad sin obedecer al absoluto. El luciferianismo, el iluminismo, todas esas corrientes que son la cara más profunda del satanismo, ¿no? Eso de que yo creo que Cristo era un ahuevonado, eso es una blasfemia, ya un blasfemo. Estoy poniéndolo entre comillas, por supuesto, yo no diría aquello. Eso de que yo creo que Dios es mentira, eso son gente tonta. Pero vamos al meollo del asunto. ¿Cree usted que la voluntad humana es capaz de hacer, por ejemplo, que una aberración tal como el socialismo, que va contra todas las leyes de la naturaleza creada por Dios, va a funcionar? Porque usted lo quiere, porque su voluntad es superior a la de Dios. Vaya, satanismo puro y duro. Esa es la doctrina más diabólica, más satánica, más luciferiana. ¿Cree usted, creado por Dios, como hombre masculino, con cromosomas X y Y, con un pene y unos testículos, va por el mero ejercicio de su voluntad a transformarse en el sexo femenino? Entonces usted está cometiendo el pecado de Lucifer. Creerse superior al absoluto. Y el que se crea superior al absoluto no solo no va a poder transformar la realidad, porque la realidad obedece primero a Dios y después al hombre, sino que además va contra Dios
y va a perecer en los fuegos del infierno. Bien, hasta Ayn Rand cité en este ejercicio teológico del que estábamos hablando. Y llegó la hora de tocar la guitarra y pasar a los llamados. Vamos a ir a prender este cigarro, porque ya no lo hice. Mejor así fumo un poquito menos. Vamos a tocar una canción mía, como es costumbre en la mitad del programa, tocar canción de Sebastián Izquierdo. En este caso, de Tati Swing. Esta es la primera canción de Tati Swing, la primera. I want freedom, baby, 'cause I want my freedom now. I want freedom, baby, 'cause I want my freedom now. I'll fight for freedom, baby, I'll fight for freedom until I die. I want freedom from the government, I wanna be out of its hand. I want freedom from the government, I wanna be out of its hand. I'm no morons and no bureaucrats, living off my wage. Freedom just to do my will, freedom just to make it right. Freedom just to walk my way, and freedom just to build my path. I want freedom, baby, I want my freedom now. I want freedom, baby, yes, I want my freedom now. I'll fight for freedom, baby, I'll fight for freedom until I die. I'll fight for freedom, baby, I'll fight for freedom until I die. Eso era I Want Freedom, la primera canción de Tati Swing. O sea, ustedes pueden entender lo básica que es, efectivamente, la primera composición que querían que hiciera. la primera composición en country. Había escrito unas canciones metaleras antes, pero que ni siquiera son dignas de ser recordadas. ya. Vamos a la llamada, vamos a darle volumen al celular, quitarle volumen a la guitarra, y darle el volumen al celular, porque queremos recibir sus llamados para conversar con ustedes. El número que está abajo, pueden llamar por llamado normal o por llamado por WhatsApp. Los dos son bienvenidos. Prefiero que llamen normal porque eso es, se escucha mejor para todos. Ustedes me escuchan mejor a mí, yo lo escucho mejor a usted, y todos nos escuchan mejor a los dos. Así que obviamente ese es el tipo de llamado que yo prefiero. Y mientras corre el primer llamado, vamos a volver a hablar de la revista Individuo. La revista Individuo, que es una iniciativa de don Rodrigo Norambuena, una persona a quien yo admiro y respeto muchísimo, se encuentra en revistaindividuo.cl y el link está en la descripción para que usted la vaya a leer. Y si a usted le gusta mucho, dice, ¡uy, qué revista más buena! Esta revista debería estar en todos los kioscos del país, debería estar impresa en papel de alta calidad y puesta en los kioscos para que la gente la lea. Entonces usted tiene ahí un Patreon y un Flow para que usted le haga una generosa donación y les permita emprender esa tarea. Vamos con la llamada. Hola, hola y buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, Sebastián. Te habla Raúl. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y a usted cómo le va? Bien, Sebastián. Bien. ¿Cómo te has sentido tú? Aquí pues me he sentido con dolores de guatita, así bien aquejado por malestares estomacales. Oye, tenía serios problemas estomacales. El otro día que aquí te llamo desde mi trabajo, y mientras trabajo acá y te estoy escuchando, tenía serios problemas de estomacales. Llevo 3 días mal. ¿Qué le parece? Oye, Seba, ¿sí? Mira, quiero que me explique, me quedó un gustito,
cuando tú mencionaste con respecto a que primero en la realidad Dios, la realidad obedece a Dios. Sí. ¿Ya? Y con antelación hiciste el preámbulo que te hicieron una pregunta. ¿Por qué los antifas toman estos símbolos satánicos? ¿Qué cresta les pasa? ¿Hay una influencia, no sé, con el inframundo espiritual que se apodera de las mentes de estas personas, de estas cagadas de gente? Porque fíjate que lo único que hace esta gente es destruir, saquear, robar, hacer el mal. Ayer en Antofagasta quemaron una iglesia. Ya. Sí, y en Valdivia igual. Querían No alcanzaron. Claro. ¿Qué significa eso? Que la verdad la tiene el sector de la gente que promueve las ideas, que abrazan las ideas libertarias. No. No, me equivoco, ya. Explícame tú. Yo, por lo menos, yo soy contrario a las ideas libertarias. Tengo la idea de que están equivocados en términos filosóficos en prácticamente todo. ¿Ya? Y eso, bueno, eso es para una conversación mucho más larga. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La verdad es Dios. Eso sí. Es bíblico. La verdad es Dios. Sí, ya. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Perfecto. Entonces, la verdad es Dios. Es una de las características de Dios, probablemente, según mi opinión, desde mis propias reflexiones filosóficas y teológicas, esa faceta, digamos, esa cara que Dios tiene dentro de toda su... Yo diría que Dios tiene, por usar la metáfora, muchas caras, ¿no es cierto? La misericordia, la justicia, la verdad, el camino, la vida eterna, etcétera. Pero hay una cara de Dios que es la verdad, que yo creo que es la más asequible al ser humano. Porque la verdad de Dios está en su creación y nosotros habitamos su creación y por lo tanto podemos, accediendo a la verdad de su creación, acceder de alguna manera a pedacitos de esa cara de Dios que están ahí, cotidianamente presentándose, develándose ante nosotros, ¿no es cierto?, en a través de nuestros sentidos. Entonces, eso. Entonces, la verdad primero es Dios y claro, no todo Dios es verdad, sino que también es misericordia, etcétera. Pero claro. Entonces yo no creo que la verdad la tengan ni los libertarios, ni los nacionalistas, ni nada por el estilo. Yo hago, como filósofo, me toca hacer el ejercicio de búsqueda de la verdad. Hago mi mayor esfuerzo, pero tampoco caigo, obviamente, en la soberbia de creer que yo alcanzo la verdad suprema y absoluta y perfecta, porque eso es imposible para el ser humano. Ahora, en esa humildad de búsqueda de la verdad, se encuentra la bondad humana. La bondad en un sentido humano, desde mi punto de vista, salvando que me pueda equivocar, está en un proceso interno de honestidad. En tanto se busca la verdad y se actúa con verdad. Y en esa búsqueda de verdad y actuar con verdad, uno va a logrando acceder a los actos buenos. Mientras que aquellos que buscan negar la verdad o que quieren ponerse por encima de la verdad, aquí están los posmodernos y los modernos, terminan actuando mal, incluso aunque no lo quieran. Incluso aunque no quieran ser malvados, terminan siendo malvados porque la primera obligación es someterse a la verdad. Esa es mi visión. Ahora, yo puedo estar equivocado, puede salir alguien mucho más capo que yo, más inteligente, más bacán, y decirme, mira, estoy equivocado por esto, y yo voy a decir, chucha, verga, la cagué. Bien, Seba, ¿sabes qué? A medida que te estoy escuchando, me llama la reflexión. Las personas que buscan la verdad, vale decir, los que tienen una intimidad con Dios, porque Dios es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Incluso aquellos que no tengan ninguna intimidad con Dios, por el solo hecho de estar en un trabajo de honestidad interno, van a empezar a comunicarse con Dios sin ni siquiera desearlo, sin ni siquiera buscarlo. Yo creo que las personas que no practican la honestidad, la verdad, las buenas obras, ¿me entiendes? En primer lugar, buscar, yo creo que la persona que busca la verdad, que busca a Dios por sobre todas las cosas, yo creo que son personas que pierden el sentido de las cosas de la vida.
y de repente por alguna ocasión van, caen, se desbordan por el camino de la maldad, no hace, no, o, no, o pierde la lucidez para hacer las cosas. Por ejemplo, hoy día voy al plano político, yo no sé si este Congreso tiene a Dios en su vida porque han perdido el norte o realmente el corazón de ellos, porque nosotros pensamos primeramente con el corazón y después con el cerebro. ¿Cómo decir la palabra? Se han desperfilado por otro camino y que los van a conducir en general a este país a un saco de destrucción y de miseria. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo que en este sentido hay una cosa que aparece bastante citado en la escritura, que yo no comprendía y he empezado a comprender en el proceso que estamos viviendo en Chile. Que Dios desataba su furia sobre las naciones, se enojaba con las naciones, castigaba a las naciones y no a las personas. Yo decía que injusto es eso. Bueno, pero es que nosotros estamos todos conectados en una sociedad humana y entonces, por lo tanto, si alguien se condena en plan en términos terrenales, está condenando a todos los demás también. Por eso la lucha material contra los enemigos de Dios es tan importante como la lucha espiritual. Porque en la lucha material existe una caridad cristiana respecto de, al ver a tu prójimo como imagen de Dios, tú luchas porque ellos no sufran la condenación terrenal a la que los malvados están intentando someterlos. Entonces, eso hace fundamental no solo la lucha espiritual de la oración y todo lo demás, sino también la lucha terrenal contra las fuerzas del mal. Ok. ¿Tú ves una relación con cierto organismo en lo global que están atacando los principios judeo-cristianos del occidente? Por supuesto, bueno, tenemos el clásico, ¿no es cierto?, que son las altas capas de la masonería formal, ¿no es cierto?, y de la masonería informal que se encuentran en París y en Inglaterra, que tienen una guerra declarada contra el cristianismo desde el principio de su origen, ¿no es cierto? Y luego además tenemos todas las demás organizaciones que, surgiendo desde la modernidad y desde las ideas de un tipo especialmente perverso, que es el señor Keynes, que es el que va a dar lugar a la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la ONU, etcétera, porque él va a ser ideólogo de grandes de estas causas. Él es especialmente soberbio. Él creía que él tenía la capacidad de. Él era una expresión, una imagen de Lucifer, claramente, en la Tierra, porque él decía que él tenía la capacidad de entender todo y de transformarlo todo a su voluntad. De ahí que sus teorías económicas sean tan chapuceras. Nosotros vivimos en un mundo que hoy en día está dominado por instituciones supraestatales que responden no en un sentido místico, sino en un sentido formal, filosófico, al demonio. Probablemente en un sentido místico también, pero eso requiere mayor evidencia. Y bueno, y ahí está también, ¿no es cierto?, lo que hablábamos ayer, que salió en la lectura de la misa del domingo pasado, que decía que en un momento dado la abominación, la bestia abominable ocuparía el lugar santo. Y bueno, yo creo, el padrecito en la misa dijo, ustedes interprétenlo como quieran, con una sonrisa socarrona, porque claramente se estaba refiriendo, a mi entender, y creo que al entender de todos los que participan de la misa tradicional, se está refiriendo al usurpador del trono de Pedro, que es el cardenal Bergoglio. Ahí, Sebas, da mucho que pensar. Resulta que, y esto es lo último para terminar y darle paso a otras personas, fíjate que en el mundo evangélico resulta que cuando uno cree en su Señor Jesucristo, uno recibe a Cristo como su Señor y dueño de su vida y promete seguirle por el resto de sus días para heredar la salvación y la vida eterna, ¿ya? Y resulta que yo he leído en una revista que, no sé, me parece mucho en Inglaterra, que hay iglesias satánicas donde la gente hoy día está recibiendo a Satanás como su señor. Sí, lo hay. Entonces, esa es la otra contracara, o sea,
ya está más visible la hora de las tinieblas de maldad. Claro, eso aplica a un nivel más bien místico, ¿no es cierto? Estamos hablando de personas que ya entraron a la parte mística de su creencia en el demonio. Pero a un nivel mucho más suave, mucho más sutil, está la idea de Barbie. Sé lo que quieras ser, ¿no es cierto? Eso es mucho más profundo en un sentido de que al ser sutil se mete en el actuar diario de las personas y le dicen, sé lo que quieras ser. Tú eres capaz de hacer los libros místicos, estos de esos, comillas místicos, estos de El Secreto, la filosofía trascendental hindú, la meditación no sé cuánto, tú vas a poder conseguir tus metas, tú eres capaz de todo, tú eres todopoderoso, tú no necesitas de Dios, tú te necesitas a ti mismo. ¿Eh? La autoayuda, todo eso está en línea con esto y termina, claro, culmina finalmente en personas diciendo Dios, el Satanás es mi amo y señor, pero eso ya va siendo el final de un largo camino donde la humanidad completa ha sido contagiada con el luciferismo más venenoso, el sé lo que quiera hacer, sé una Barbie Girl. Yo creo que el eslogan de Barbie es perfecto para esto, o sea, sé lo que quiera hacer. Pero ¿no crees tú que estas personas que abrazan esa teología, sí, ideología, por decirlo, no sé, de alguna manera, son gente que automáticamente van a empezar a hacer una vida de maldad, de poder infligir daño al resto de su prójimo? Es un camino lento, complejo, pero que va en esa dirección, por supuesto. Que puede no terminar ahí, pero camina hacia allá. No, es una tendencia, no voy a decir que es un absoluto. Ya, porque fíjate que en la Deep Web andan unas imágenes que la gente sale con un rostro desorbitado, el resto de su cara cambia. ¿Me entiendes? Y eso es lo preocupante. Yo creo que yo no tengo el fondo cultural necesario, sí, para ver más allá las cosas, pero como la sociedad en su totalidad, en lo global, en este mundo, en este planeta, se está degradando más o menos. Es el fin que persigue todo esto, porque tú ves los antifas, vemos cómo lo mismo precisamente aquí en nuestro país, cómo las cosas se están degradando, cómo se están destruyendo. Yo no tengo familia, pero sí tengo el sentido común de ser un buen ciudadano, de poder ayudar al prójimo, y, o sea, no haciendo maldad, sino que haciendo tu vida cotidiana, trabajando arduamente para llevarte sustento a tu casa y haciendo. Pero esta gente no, ¿me entiendes? Esta gente atornilla al revés, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, hablando en términos, existen dos cosas que ocurren hoy en día. Digamos, este memeplex satánico, un memeplex, el otro día me pidieron que explicara los memeplex, lo voy a hacer de forma corta. Bueno, un meme es una idea cultural que se puede transmitir y convertir viralmente en es lo que crea la cultura. Bien, cuando hablamos de genes, que son lo que crean la cosa viva. O sea, Dios la crea, pero la crea por medio de los genes. Los genes son el mapa de Dios para crear seres vivos. Entonces, esos genes, ¿no es cierto?, que están en un código genético, ¿bien? Entonces, es un complejo genético. Hay muchos genes en un cromosoma. Y, por lo tanto, hay muchos grupos de genes en una persona que tiene una cierta cantidad de cromosomas, ¿no es cierto? O en un animal que tiene otra cantidad distinta de cromosomas. Luego, la cultura se transmite igual que la genética, a través de pequeños genes, memes, ¿no es cierto? Si, así como en la vida, así como en el ámbito biológico, la misión del gen, la misión fundamental del gen es transmitirse a la siguiente generación de seres vivos, por lo tanto se busca la reproducción, en todos los seres vivos busca la reproducción, porque si no lo hicieran ya no estarían. Eso es darwinismo del más básico. Y al mismo tiempo, todas las ideas, memes culturales buscan reproducirse, pero se reproducen en el cerebro de las personas. Un memeplex es un conjunto de memes que dan lugar a una idea cultural más general.
Ese conjunto de memes se expresa a nivel colectivo cuando personas que comparten ese virus memepláxico, virus, ¿por qué? Porque se transmite, no es, es un no ser vivo que se transmite en la forma de partículas genéticas que son difuminadas entre la población. Por eso se habla de que un video es viral, un meme es viral. Entonces, ese virus memepláxico, ese complejo memético que se viraliza, se manifiesta cuando las personas que están contagiadas con este virus memepláxico se reúnen. No se manifiesta de forma individual, sino que se manifiesta a nivel colectivo, cuando estas personas se reúnen, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos observar que existe un virus memepláxico, más allá de, hablando en términos estrictamente culturales, un virus memepláxico satánico, y obviamente este virus memepláxico satánico abre la puerta de posesiones demoníacas en un sentido espiritual y no en un sentido cultural. Bien, entonces esas cosas pasan. Pero yo no creo que sea el factor fundamental, o sea, la raíz del asunto. La raíz del problema es el hombre creyéndose Dios, y ahí es donde tenemos que apuntar, y eso es lo que yo creo, puedo estar equivocado, que tenemos que atacar. Vea. Sebastián, te dejo. Muchas gracias por tu dejarme tu inversión y hacerte una pregunta. De que tú estás más clarito que uno y puedes ayudar. Muchas gracias, me despido. Muchas gracias a usted, amigo, y nos vemos. Que tenga un excelente día jueves. Ah, gracias, listo. Seguiré trabajando entonces. Vale, esperaremos otros llamados. ¿Qué ha pasado con la audiencia? Se cayó. Estábamos en 200 y ahora quedamos en 115. ¿Qué pasó con la audiencia, cabro? A compartir. Contestar. Aló, aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Aló, Sebastián, buenos días. Buenos días, cuéntame. Hablé con Cristian de Cerro Navia. Cristian de Cerro Navia, cuéntame, ¿de qué querés conversar? Oye, de partida, lamentar que esté llamando de WhatsApp, pero es que no tengo minutos. Ya. Así que, de partida, aquí le pongo el micrófono más fuerte, cosa que se oiga mejor. Quería hacer una acotación sobre el tema de los chinos, los barcos chinos. Ya, cuenta. Invadiendo acá el Pacífico. Pasa aquí, lo que le hace falta aquí al continente es un Blas de Lezo. El Blas de Lezo fue uno de los personajes porque... Él es el que gana la batalla de Cartagena de Indias contra los ingleses, ¿cierto? Sí, fue la más grande humillación que le dieron a los ingleses, la batalla de Cartagena de Indias. Él preparó todo el terreno para hacerle la trampa a los ingleses, porque los ingleses se metieron hasta acá adentro. Preparó la zanja, todo el terreno. Hasta niños y mujeres trabajando, paliando tierra para preparar la zanja. Sí, y hay que es interesante estudiar esa historia en específico, porque la enorme mayoría de la fuerza militar de Cartagena de Indias era compuesta de indígenas que atacaron con arcos y flechas a los ingleses en defensa de su fe católica, ¿no es cierto? Contra el invasor, claro. Sí, la hispanidad dio tremendos personajes. Yo creo que el Blas de Lezo es uno de esos. A Chile le falta, está bueno para ponerle en una muralla. A Chile le falta un Arturo Prat y a Hispanoamérica un Blas de Lezo. Claro. Y a Hispanoamérica un Blas de Lezo. Está bueno para ponerlo en una muralla. Como alguna vez pusimos, entonces, Venezuela necesita un Pinochet, Chile necesita un Bolsonaro. Ese estuvo, bueno, lo pegamos grande en un puente en Viña. Estuvo muy buena esa. Chile necesita un Pinochet, o sea, Chile necesita un Bolsonaro, Venezuela necesita un Pinochet. Entonces, eso es lo que pasa. La otra acotación que te iba a hacer, porque así como España católica tuvo estos tremendos personajes, Inglaterra protestante tuvo otros que dejan hartos que desear. El tema de del satanismo del que hablabas tú, que el satanismo tendría más que ver con una cosa más humanista, como más humanista del hombre creyéndose Dios, ¿no es cierto? Creyéndose autosuficiente. Bueno, hay un personaje bien desagradable, que es considerado el hombre más malo de la historia, un brujo, Aleister Crowley. Aleister Crowley, ¿ya?
Aleister Crowley. Él, en su libro, El Libro de la Ley, que él dice que fue dictado psíquicamente por una entidad demoníaca, él resume todo ese libro en haz lo que quieras. Suena bastante... ¿A qué voy con esto? Al eslogan de Barbie. ¿A qué voy con esto? Que todo el satanismo y todo el humanismo del que tú mencionabas recién se puede resumir en esa frase, en el haz lo que quieras. Y tú sabés qué pasa cuando cada persona hace lo que quiera, pues esto se convierte en una selva. Claro, claro. Esto se convierte en una selva. Hay un capítulo de Los Simpsons, no sé si tú lo has visto, que la gente empieza a hacer lo que quieren porque se influencian por un gallo que llega y mete como ejemplo a Bart Simpson, que Bart Simpson siempre hace lo que quiere. No sé si has visto ese capítulo. Bueno, al final... arman una feria alegórica, una cuestión así, y le preguntan al gallo de mantención si puso la tuerca en la montaña rusa. Y el gallo dijo: no, yo hice lo que quise, no la puse, y yo la caga. Claro. Yo la caga, se desarmó la montaña, se vino todo abajo con los niños en el este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno hace lo que quiere y se arma la cagada, pues, se arma la cagada porque empieza la rebelión contra la autoridad, empieza a armarse la selva, empieza la delincuencia, ¿no es cierto? No hay respeto por la autoridad, y a todo esto el diablo fue el primero en rebelarse contra la autoridad, o sea, el diablo fue el primer revolucionario de claro, la historia, claro. Satanás. Y todas estas manifestaciones satánicas, todos estos movimientos antifa, anarquistas, subversivos, comunistas, tienen esa misma raíz, ese mismo gen, que es la subversión contra la autoridad, que lamentablemente fue el mismo gen que tiene el protestantismo cuando Lutero se rebeló contra la autoridad de la iglesia. Claro. Sí, a diferencia, por ejemplo, de otros como Francisco de Asís, etcétera, que lograron, que obedeciendo a la autoridad de la iglesia, se acercaron a cambiarla y a mejorarla. Sí, justamente, porque eso es lo que enseña el cristianismo, que es el respeto a la autoridad, el respeto a la autoridad, siempre que sean impuestas por Dios, por supuesto, y cumplan los mandamientos de Dios. Y esas son la autoridad impuesta por Dios, ¿no es cierto? Llama, amigo. Creo que avanzamos harto en el tema. No sé si tienes unas últimas palabras para dar el paso a otro llamado. Una última. El otro día me hicieron harto. El club es un club de una red social que nos juntamos y todos escuchamos tu programa. Entonces, un saludo al club. Ya. Y sería Seba. Ya. Que estés bien. Bendiciones. Ya, po. Un abrazo. Esperamos el siguiente llamado. ¿No has pensado que la gente te está dejando de ver porque eres extremadamente grosero con quienes no sea ultracatólico? Yo no soy grosero con nadie, no he tratado nada de grosero a nadie. Hola, hola. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, sí, te hablé con Claudio. Hola, Claudio. Oye, aquí en el chat están diciendo que yo soy muy grosero con los que no sean católicos. ¿Usted cree que yo me he portado de esa forma? Mira, de partida, al marcar tu número me di cuenta que tienes el 666. Sí, eso lo puso el chip, no fue mi culpa. El chip tenía ese número. Claro, quizás por eso lo están pensando. Que sea un mensaje subliminal de introducirlo en todo lo que es el satanismo. No lo sé, el chip llegó con ese número. Yo no, abro un chip, lo pongo y tiene ese número. ¿Será porque el chip, de hecho el chip lo encontré en un cajón, no tenía recuerdo de haberlo comprado y era de WOM, y WOM es una empresa cuestionable. De ahí, por ejemplo, tal vez que venga. Quizá ese chip tenía con sangre de alguna virgen marcado y algo para hacer mal. Oye, Seguita, ¿para lo que te llamo? Oye, ¿podrías explayarte más por el tema de los 8 detenidos de Vanguardia? Yo no tengo más información. Sé que son en su mayoría militantes del movimiento Aún Tenemos Patria,
David Yáñez me informa que el arma que encontraron no pertenece a ninguno de los miembros y que lo más probable es que haya sido plantada por la Policía de Investigaciones en el lugar. Y estamos a la espera porque están en este momento detenidos esperando la formalización que sería a partir de las 2 de la tarde, segunda formalizaciones del día de hoy. Las formalizaciones son primera tanda desde las 10 a las 12 del día, segunda desde las 12 desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Por lo tanto, estaríamos viendo como a las 2 de la tarde lo formalizan y tendríamos ahí que saber qué fue de ellos. Sé que no tengo idea quiénes son exactamente, solamente tengo la información de que pertenecen en su mayoría al movimiento Aún Tenemos Patria, que es liderado por David Yáñez. Sí, pero en un comienzo todos los movimientos que después se dividieron, Legión Zorro, Las Valquirias, ATP, todos pertenecían a tu movimiento desde un principio. No. Después se fueron independizando. No es así. Esa es una impresión que se creó en tanto yo era el más mediático de los líderes. En un principio habían dos grupos, Capitalismo Revolucionario y Aún Tenemos Patria, que se unieron para formar La Vanguardia. Obviamente las necesidades de La Vanguardia excedían las capacidades de reclutamiento de Aún Tenemos Patria, que es un movimiento nacional capitalista, y de Capitalismo Revolucionario, que es el mío, de adquisición de nuevos miembros, principalmente por las condiciones ideológicas que existían en ambos grupos para el reclutamiento. Entonces se abrió el reclutamiento a personas que no fueran ni de Capitalismo Revolucionario ni de Aún Tenemos Patria, y llegaron personas que tenían ideas distintas, que no eran nacional capitalistas ni capitalistas revolucionarios, personas por ejemplo libertarias o personas por ejemplo nacionalsocialistas. Esas personas pasaron a unirse a La Vanguardia y eso requirió una reestructuración de La Vanguardia. Ya no se podía hacer dos líderes con dos grupos ideológicos marcados y gente externa que participaba como simpatizante o ayudante. Se tenía que establecer una jerarquía que tuviera más funcionalidad respecto de lo que estaba ocurriendo, y por lo tanto se descentralizó territorialmente y se estableció que cada región, cada sección de cada parte del país, digamos, a nivel territorial, tuviera su propia autonomía. Y ahí nacen Tercios de Arauco, Vanguardia, la Legión Zorro, etcétera, y cada grupo tiene su líder y todo lo demás. Por lo tanto, ya no responden ni ante David Yáñez ni ante mí. En un momento, un primer momento, se puso David Yáñez como líder principal de La Vanguardia, pero no digamos que los grupos no, muchos de los grupos, la mayoría de los grupos decidieron no hacerle caso, y por lo tanto no puede ser del líder de Yure y si de facto no eres líder, así que al final La Vanguardia en este momento no tiene líder. Ya, oye, Seguita, otra pregunta. ¿No te da susto que algunos de estos cabros que tomaron detenido lo aprieten un poquitito y suelten algo más de lo que no todos saben sobre tus cosas, sobre las cosas que tú haces, por ejemplo? No hay nada que soltar. No hay nada que te tenga preocupado. A mí por lo menos no. Todas las actividades de Capitalismo Revolucionario por norma interna y mis actividades personales son públicas. No hemos hecho nada que no queramos ni podamos mostrar al mundo. Incluía las veces que me agarra combo, que todo eso. Entonces, esa es norma interna de Capitalismo Revolucionario. Los que hacen cosas en secreto son los de Aún Tenemos Patria. Yo creo que ellos deberían preocuparse. Ya, pero acá el más expuesto mediáticamente siempre fuiste tú. No sé si tuviste un mal asesoramiento porque quedaste con un chaleco de gatos, la UDI te dio la vuelta a la espalda, CAS te negó, toda la gente te negó. No sé si fuiste muy pasional para actuar, o tuviste una mala persona que estuviese diciendo cómo tenías que actuar, un mal asesor, pero quedaste mal, quedaste pésimo. Pésimo. Bueno, alguien tenía que quedar mal, po. Claro, yo ahora me he dado el tiempo de quizás verte un poco más, estudiarte un poco más, y no sé si es que hay una alguien te influenció. No, normal, no. Ante todo, ¿cachai? Mira, mi abuelito me influenció cuando yo era muy chico. Déjame responderte. Mi abuelito me influenció cuando yo era muy chico diciéndome que yo estaba que las personas cuando creían que había que hacer algo tenían que hacerlo ellos mismos. Yo vi que había que hacer cosas y las hice, y eso me significó efectivamente ser el que saliera más mal parado, pero alguien iba a salir mal parado si es que se hacían las cosas que se tenían que hacer, y probablemente si yo no hubiera sido, nadie hubiera sido y no se habría hecho lo que se tenía que hacer. Por lo tanto, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Lo que dices tú, a lo mejor hay un cierto punto que tiene razón, pero hay un punto que no estás viendo. En Bolivia pasó lo mismo con la resistencia juvenil Cochala. Ya.
No sé si conociste sobre ese movimiento. No, no lo he estudiado. Ya, el movimiento de resistencia Juventud Fochala era un grupo de jóvenes motoqueros de Bolivia, de Cochala. ¿Ya? Y cuando fue el golpe de Estado del año pasado, con el cual derribaron a Evo Morales, estos jóvenes salieron con el beneplácito de la policía, con armas, con sus motos, a golpear estas mujeres con pollera larga, creo que se llama pollera la falda que utilizan, ¿ya? Y indígenas. Ellos en su mente fueron los nacionalistas que salvaron del socialismo a su país, pero ahora con el cambio de mando están, algunos arrancaron del país y otros ya están presos por sedición a la patria. ¿Ya? ¿Cachai? Quizás si es que se te da un poquito más la vuelta en el marco administrativo del país, te van a querer perseguir con mayor fuerza. Sí, bueno, yo creo que no hay herramientas jurídicas. No hay herramientas jurídicas en este momento para perseguirme. Tendrían que inventarlas, pero ya sabemos que se las han inventado a hartas personas. Se crean los casos, estamos claros. Tú y yo sabemos que se crean. Sí, no, y se crean ficciones, ¿no es cierto? Tenemos personas presas por secuestro permanente y cosas así. Pregunta, por ejemplo, ¿qué es de cierto hay? El último día había leído en tu Twitter que esta nueva faceta de Sebastián Izquierdo, más parecido a un pastor que otra cosa, es por el miedo a caer en la cárcel y poder estar allá con los hermanos y que te cuiden adentro. No, para nada, porque yo primero que nada no soy protestante y por lo tanto no podría estar en la calle de los protestantes. Yo soy católico romano y eso no son admitidos en esa calle de la cárcel, en primer lugar. En segundo lugar, yo no me voy a ir preso. Te voy a decir algo. A mí me han ofrecido asilo 6 países. Si yo no me he ido es porque no quiero, pero en el momento en que realmente peligre caer en la cárcel, yo voy a estar en una embajada. ¿Tú sabes lo que le pasó a Áñez? ¿Al Airwolf? Áñez. ¿Al Arias? ¿Qué le pasó al Arias? Áñez. A-I-S. ¿Quién es Áñez? Áñez. A-N-E-E-Z. Áñez. Áñez. No sé quién es Áñez. La presidenta interina de Bolivia. ¿Y a qué le pasó? Ya, la presidenta interina de Bolivia, después que ahora quedó la escoba, con las muertes que hubieron en la revuelta de Bolivia, creo que irse a Brasil. Y la fueron, como lo tomaron, detenido en el aeropuerto y en este momento está preso, junto con uno de los máximos funcionarios militares de Bolivia. Están presos por sedición a la patria. Bueno. ¿Tú crees que tú encajarías bajo ese cargo? Yo estoy totalmente convencido de que no me voy a ir a la cárcel. Pero aún así, si me fuera a la cárcel, bueno, tendré que pedirle a Dios la fuerza para aguantar eso. Nada más. Mira, a mí me da como pena saber que quizás fuiste mal influenciado y que te prestaste... No, yo no me he influenciado por nadie. No me he influenciado por nadie. Ahí usted está mal informado. No, pues no te digo que yo tengo la verdad absoluta. Es lo que yo supongo. ¿Me entiendes o no? Sí, no, yo no me he influenciado por nadie. Esa es la verdad. Soy bastante difícil de influenciar. Soy un ininfluenciable. Bien, Cedita. Por eso mi abuelita, mira, cuando yo era chico decía, no es que sea mal criado, lo criamos bien, pero no se deja. Claro, sí. Mira, a mí me gustaba mucho tu faceta de Tatisun, de verdad. Me llamaba la atención más de alguna vez que vi, te tiré una luca allá en... esta weá, no vivo en Santiago, se cae donde está toda la Bohemia, Santiago, cerca del Cerro San Cristóbal. En Bella Vista. En el Bella. Y de verdad, bueno, eras tema de conversación en la noche, ¿cachai? Ya. Pero después ver como tu caída tan decadente, igual que este cabro, el Rodrigo Pulgar, el Cristo, como que, de verdad, como que se les fundió. A este otro cabro creo que se les fundió un fusil. Tú a lo mejor todavía estás ahí en tiempo de cambiarlo, pero no sé. No. Da lata ver que una persona se destruye. Yo no, sí, fumando me destruyo, pero no me destruyo de otra forma. De hecho, estoy en mejor forma que nunca. Qué bueno, Sebastián. Oye, Seba, no lo iba a pensar decir. Un abrazo, sigue adelante y puta, pórtate bien. Como todos los que te decían siempre, pórtate bien. Ya, un abrazo. Chao, chao, que tenga un excelente día jueves. Usted también. Vamos a esperar el último llamado, yo creo, del día.
Hola, hola, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo se va? ¿Cómo estáis? Estoy hablando con Memo, Antofagasta. No, ¿cuánto? ¿Memo? Me llamó el otro día. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Memo? Sí, Memo. Memo de Antofagasta, cuéntame, Memo, ¿de qué me querías hablar? Te quería preguntar, ¿tú cuando eres nazi, qué tipo de nazi eres? Porque, o sea, según lo que yo he estado viendo, hay varios tipos de nazis, hay tipos que son más como orientados al antijudaísmo, otros que sean como al hitlerismo, otros que sean como al pangermanismo, o otros que lo extrapolan como a una vertiente más nacional, en este caso tú que eres chileno. No sé qué tipo de nazi era, y o si eres como lo que hicieron en la parada del... Yo tenía... Antijudío, o si eres como un fascista, como más... Yo tenía dos pies, tengo dos pies. Tenía un pie puesto más en el ámbito del nacionalismo católico hispánico por convicciones más bien racionales, es lo que me decía mi mente. Pero en esa época yo estaba tenía muy muy presente dentro de mí, de mis emociones, un espíritu más bien racista, y en ese sentido yo también tenía un lado emocional bien puesto en el lado del supremacismo blanco norteamericano. O sea, ideológicamente estaba más cerca del hispanismo y del nacionalismo católico, pero emocionalmente estaba más acercado al Ku Klux Klan y al supremacismo blanco de estilo norteamericano, que por supuesto no es nacionalsocialista. No. ¿Y eso tú cómo lo explicabas siendo así como chileno? Nunca lo pude conciliar. Ah, ya, era algo más emocional. Sí, nunca pude conciliar mis emociones en ese momento. Estoy hablando de las emociones de esa época, estaban con el supremacismo blanco norteamericano, una cosa bien redneck, bien campestre, medio protestante, ¿no es cierto? Pero mi racionalidad, mi mente, mi ideología estaba más en el nacionalismo católico hispano. ¿Y desde cuándo te empezó como esa emoción así, y por qué? ¿Qué crees tú que pasó? No tengo idea. Yo creo que escuchando mucho rack en inglés y viendo muchos documentales sobre este tipo de temas, eso me envenenó un poco el espíritu. Pero, claro, en un momento, mira, yo te voy a decir, en un momento dado, estaba en una discusión política con una persona que era contraria a las ideas que yo tenía en esa época. En función de ganar el debate, me descubrí a mí mismo, me sorprendí a mí mismo. Uno a veces se sorprende uno mismo haciendo cosas. Me sorprendí a mí mismo forzando el argumento en base a mentiras. Sí, y eso, te había escuchado eso una vez, te lo dijiste. En ese momento me callé, me salí de la discusión y pasé por un proceso profundo de reflexión que me hizo cambiar todos mis paradigmas filosóficos e ideológicos. Sí, me ha pasado. Oye, Seba, ¿y ese tiempo en el que dura y desde qué edad empezaste como a ser nazi? Como de los 14 más o menos, hasta como los 21. ¿Y en esa época ya estaba ahí en Santiago? ¿O todavía estaba ahí en...? Porque tú eres de Puerto Aysén. Viví en Aysén y en Santiago, en ambos lugares durante esa época. También viví en Viña durante esa época. ¿Y en esa época era ateo o era cristiano? ¿Era católico? Era católico. ¿Era católico? Sí. ¿Y tú dejaste de ser católico cuando te volviste ateo, cuando empezaste más como con la... Cuando la me... identidad y todo, ¿no? Cuando me metí al objetivismo. Sí. ¿Y a ti te quedaron algunas cosas del nazismo después de salir de ahí y entrar al liberalismo? Porque hace poco yo estaba leyendo Mein Kampf. Y yo hasta hace poco me consideraba ateo, ¿cachai? Ya. Y siempre, pero desde hace unos... Aún así, desde hace un par de años, yo he tenido como esta reflexión que encontré en este libro también, que salía... Pude una hueá muy simple, pero igual me hizo pensar harto. Que es, en una parte del libro sale... yo no sé si Hitler era católico, cristiano o era pagano, pero... Era bautizado católico porque era austriaco, los austriacos son alemanes católicos. Ah, ya. Que en el libro sale en una parte como la sociedad o como la gente en sí no se compone de filósofo, la religión hace como ese papel, ¿cachai? De entregar como esos valores morales, ¿cachai? Independiente de que no... Bueno, eso lo dice Hitler y lo dice mucha gente más. O sea, Peterson dice
tiene un discurso, Jordan Peterson dice, creíamos que si hacíamos que todo el mundo fuera ateo iban a ser todos científicos, filósofos racionales, y finalmente lo que nos quedamos es que en el momento en que destruimos la idea de Dios, nos encontramos con un montón de chimpancés haciendo funa y gritando como locos y rompiendo cosas. O sea, no era cierto que la religión fuera un obstáculo para ser mejores, sino todo lo contrario. Entonces Hitler era católico. Sí, él era bautizado católico. Ahora claramente sus posiciones eran heréticas y por lo tanto estaba excomulgado. Porque tú cachabas lo que era la orden de Tully y todo eso, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, por eso te digo, en el momento en que tú cometes una herejía de ese tipo, quedas excomulgado. Y las posiciones de Hitler respecto de la religión eran más bien gnósticas. Y el gnosticismo, que está muy presente en la sociedad Tule, en la Germana Norden, Madame Blavatsky, etcétera, el gnosticismo es una herejía. Y entonces, en el momento en que uno profesa conscientemente una herejía, queda excomulgado. Por lo tanto, yo te digo que Hitler fue bautizado católico, pero no, eso no significa que haya permanecido católico durante el resto de su vida. En el momento en que se profesa a conciencia una herejía, uno es excomulgado de la iglesia. Ya. Oye, ¿sabes? ¿Tú crees que los germanos y los nórdicos y todo ello, ellos no pertenecían en un principio a Occidente, ¿cierto? No, claro, ellos fueron absorbidos por Occidente porque no quedó otra, porque invadieron Occidente y lo ocuparon, claro, físicamente. Entonces había que volverlos occidentales, ¿no es cierto? Para que, y ese es el periodo, la edad oscura, ¿no es cierto? Estamos hablando del siglo V, VI, VII, VIII, son unos 4 o 5 siglos en los que en verdad Occidente está invadido, aplastado por estas tropas orientales, en cierto sentido, que son los nórdicos. Y que tiene que convertirlas en personas occidentales para poder seguir existiendo, y ese proceso lento de occidentalización de los germanos es lo que conocemos como la Edad Oscura, que se dice que no, que la culpa es de la Iglesia Católica. No, 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 es un proceso difícil, porque si te invaden unos tipos que viven en choza y que tienen estructuras de poder que son estrictamente tribales, etcétera, y hay que civilizarlo y convertirlo en algo parecido a un romano, eso toma varios siglos, y esos siglos son siglos de caos y de problemas. Sí, de hecho creo que Noruega como país existe hace relativamente poco tiempo. Claro, sí. Es un país bastante moderno, sí. Sí. ¿Tú qué estás ahí, al Varg Vikernes? ¿Al de Burzum? Sí, conozco Varg de Burzum, ese que quemó una iglesia. ¿Y tú, ¿no? Pero, ¿y tú en tu época como de nazi, sabes cómo su estructura y su idea, ¿no? No, yo siempre rechacé todo lo que era el nacionalsocialismo nórdico y me caía mal, me carga el black metal y siempre me cargó el black metal y siempre me cargó en toda esa idea como malinterpretación de Nietzsche que lleva algunos nacionalsocialistas, sí. Porque siempre tuve, más que racionalmente, un instinto que me hacía, que me repelían esas cosas. Porque yo he escuchado esa idea de que él quiere como volver a esa época tribal de los países nórdicos, claro, alabando sus dioses paganos, porque él cree que cuando colapsen los bancos y este sistema en el que hay, y volvamos como a esa época de facto, lo que va a pasar es que la gente, en función de su, o sea, por su raza, por ejemplo, un africano no va a poder seguir viviendo en Noruega, o un blanco no va a poder seguir viviendo en África por sus condiciones raciales, ¿cachai? Claro, sí, conozco esa teoría. Hay un chileno que la profesa abiertamente y de forma bastante religiosa, que es mi amigo Marcelo Alejandro, de la Orden de Bur. Él un día lo voy a invitar. Es una persona bien interesante y bastante intelectual, inteligente, que podríamos hablar de ese tema, de la idea esta de que la civilización va a colapsar. Yo creo que la civilización va a colapsar, pero lo veo como una señal de la venida de Jesucristo, no como el momento en que las razas, no sé qué, y los dioses tribales y todo lo demás. Ahora, él responde, cuando idealiza, ¿no es cierto?, la tribalidad germánica, él responde a una parte de la ideología nazi que yo retrataba el otro día cuando hablaba de los mapuches en el canal principal, que se llama Folkic. El Folkic es una de las bases del nacionalsocialismo, ¿no es cierto? Una de las bases ideológicas que lo componen. Están los socialistas alemanes, los Folkic, los que se salieron del movimiento espartaquista, ¿no es cierto? Porque lo consideraron muy internacionalista. También están los conservadores alemanes, que se vienen a juntar al final de la época, cuando ya el partido nazi va a llegar al poder. Los conservadores alemanes se empiezan a plegar en masa al partido nazi, etcétera. Hay hartos movimientos que lo
lo compone, y Volkic es uno. Sí. Y ahí Varga está obviamente haciendo reminiscencia del Volkic, mezclándolo con profecías medias Charles Mansonianas y otro tipo de cosas por el estilo. ¿Cómo? ¿Mansoniana? Charles Manson. Charles Manson. Sí, claro. Que también él creía que el mundo se iba a ir a la mierda y que los blancos iban a emerger como superiores y que le iban a empezar a enseñar a los negros cómo vivir la vida. Sí, y por eso quería hacer como empezar la guerra racial. Sí, para, la rajó, a la racial holy war que hablan los paganos norteamericanos. La guerra santa de las razas. Pero mira, entonces, esa idea también, él le explicaba que él la podía, esa idea se podría como explicar y incorporar a cualquier raza, pues, ¿cachai? Sí. A cualquier espacio de geográfico que sea concorde a tu raza, porque cuando se supone que todo esto colapse y quedemos en esos estados, vamos a estar más aptos para sobrevivir en esa época, en esos espacios geográficos que están más adaptados a nuestra raza. O al revés, nuestra raza adaptada a esos espacios. Yo creo que independiente del colapso de la civilización, el ser humano ha adquirido una cantidad brutal de conocimiento y la civilización ya colapsó una vez, colapsó por culpa de los alemanes, de los germanos, que invadieron el occidente en el siglo V, ya en el siglo IV y el siglo V, ya colapsó la civilización y lo que vimos no fue un proceso de re-racialización y de re-tribalización, sino que lo que vimos fue un proceso de re-civilización lento y caótico. Por lo tanto, ya vimos la caída de la civilización. No es un ensayo que tengamos que verlo de nuevo. Hoy en día, obviamente, todo está conectado y necesita del internet y necesita de la electricidad para funcionar, y esos son argumentos válidos para que efectivamente nuestra civilización es frágil porque se sostiene sobre ciertos dispositivos tecnológicos que no necesariamente son tan seguros como pensamos. Pero al mismo tiempo, los conocimientos no desaparecen. Y lo que se hace, ¿no es cierto?, es que se tiene que volver a construir civilización, pero ya con los conocimientos previamente habiendo sido previamente adquiridos. Por lo tanto, no veo es como una curva de ascenso que tiene sus caídas, digamos. Ahora nos acercamos a una caída, es evidente, pero no creo que tenga que ver. Yo creo, tengo fe que es la segunda venida de Jesucristo, no creo que Dios nos haga pasar de nuevo por otro mundo caótico y sufrir otra vez esa situación, pero no creo que tampoco que eso vaya a significar que volvamos a una etapa primitiva. Lo que hacemos es tener un periodo igual de moderno, pero caótico, en el que se reactiva la civilización. Al menos yo lo veo así, porque eso es lo que me muestra la historia. Sí. Ya vos, Seba, eso era, te quería saber. Ya, pues, un abrazo, chico. Le quiero mandar un saludo a los centuriones del desierto. Ya, un saludo para los centuriones del desierto. La sección de La Vanguardia que opera allá. Sí. Ya, un abrazo. Cuídate, un abrazo también. Chao, chao. Cuídate, la guata. Que me cuide la guata. Estoy difícil eso y he estado comiendo sanito 3 días por puros dolores y no he podido mejorarme la guatita. Vamos con la canción final ya para cerrando el programa. Esta me la piden harto y la toco poco. I hear the train coming, rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since. I don't know when I am stopped in Folsom Prison, but time keeps dragging on. But that train keeps on rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my father told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno, but just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head and cry. Ah! Thank you.
Well, I bet those rich folks sitting in a fancy dining car, they probably drinking coffee and smoking big cigars. Although I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep on moving, and that's what tortures me. Freed me from this prison. If that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little further down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I let the lonesome whistle blows my blues away. Bueno, chicos, muchas gracias por haber asistido hoy día al programa Izquierdo sin la Izquierda. Antes de terminar, me gustaría volver a invitarlos a leer la revista Individuo, que es producida en parte, por mi amigo Rodrigo Norambuena. Si les gusta, les parece que esta revista debería estar en los diarios, o sea, en los kioscos de periódicos, ¿no es cierto? Pueden hacerle un aporte para que ellos lleven a cabo la empresa de imprimirla en un papel bonito y ponerla en un kiosco. ¿Ya? Les recuerdo que para, si a ustedes les gusta este programa, bien, si a ustedes les parece que este programa es lo máximo, la primera obligación que tienen como retribución por el programa que yo realizo para ustedes todas las mañanas es... seguirme en las redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Aparecen unas redes sociales, ¿no es cierto? Deben suscribirse a los canales Capitalismo Revolucionario, CapRev Live, CapRev 3, seguir la página de Facebook, CapRev 2, seguir nuestro Instagram, Tati Swing, Swing.tati, seguir nuestro Twitter, El Capital Chile. También está el Instagram de Capitalismo Revolucionario, que tengo que ponerlo ahí. Bien. La segunda obligación es comentar. Compartir con todos, ponerlo en todos los chats, en todos los grupos, ¿ah? Ponerlo en todos lados, ¿ya? Compartir y comentar, oye, va, algo buena onda, en la caja de comentarios una vez terminado el programa, y también darle me gusta. Luego viene la obligación de las donaciones. Eso es no relevante al monto. O sea, usted puede donar 500 pesos y está bien, mensualmente, está bien, es suficiente. Porque esto no se trata de juntar una plata para hacer algo, sino que se trata de demostrar esa preferencia, ese gusto, ese reconocimiento del trabajo realizado en este programa a través, ¿no es cierto?, de un aporte monetario que a usted le cuesta. Y como a usted le cuesta, entonces usted está demostrando, ¿no es cierto?, esa preferencia, ese gusto, esa valoración. ¿Bien? Y... el más importante de todo lo que hemos hablado, lo más importante es asistir a las manifestaciones de nuestro sector. Yo ya no voy a convocar más, pero si yo no veo gente en la calle, yo me deprimo mucho. Así que el sábado hay varias convocatorias, el domingo también, ayer hubo una, y yo quiero ver mucha gente. ¿Bien? Así que van ustedes, invitan a todos sus amigos, etcétera. Oye, vamos a la manifestación, no sé qué. Ah, ¿ya? Porque yo me deprimo, y si yo me deprimo, puta, no me dan ganas de hacer programa. ¿Ya? Así que hágalo por último para que el Seba no se deprima, weón. Y nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Izquierdo sin la Izquierda, el matinal más facho del mundo.